el Laboratorio de Biología Molecular e Inmunología de la UAS también realiza actividades de extensión y de investigación para el desarrollo de técnicas médicas para el beneficio de la humanidad. Hacemos extensión y también hacemos investigación. Ellas son estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, están haciendo su tesis experimental y ahorita lo que están haciendo es cortar cerebro. En ese cerebro ellas van a utilizar unos anticuerpos para tratar de ver si los pacientes tienen un padecimiento que se llama neurolupus. Y eso que hacemos con ellas, pues es preparándolas, tienen que hacer sus cortes para que puedan hacer su técnica de inmunofluorescencia y detectar en estos pacientes si tienen algún problema en el sistema nervioso central, como una psicosis o algo que esté relacionado en el sistema nervioso central. Entonces, ese es un equipo que se llama Criostato, está a menos 20 grados centígrados y lo que están haciendo es cortar una muestra de cerebro de ratón para usarlo como fuente antigénica y detectar anticuerpos de pacientes en el cerebro de los ratones. Entonces, eso es lo que están haciendo ahorita estas chicas de ciencias químicas. Mi nombre es Enrique Nieto, soy pasante de medicina humana y este es el laboratorio de proyectos. Estoy realizando mi tesis en investigación, es de reactividad cruzada contra antígenos de la microbiota de los pacientes que tienen AR. Entonces, aquí en esta parte, en este laboratorio, trabajamos lo que es el Western Blot. Realizamos desde el cultivo de cepas bacterianas, las transferimos a otros medios, las replicamos. Esos cultivos, a su vez, los extraemos por medio de distintos procesos con el equipo de aquí del laboratorio. Y con esos extractos, los dejamos para correrlos en geles de polietilamina, que también preparamos aquí. Corriendo esos geles, se transfieren a una membrana de microcelulosa y se incuban con anticuerpos, que en este caso pueden ser los sueros de los pacientes o anticuerpos monoclonales específicos para detectar las respuestas inmunes que pueda haber de los pacientes, en este caso, contra los microorganismos que estudiamos. Además de eso, pues en esta parte realizamos lo que es la esterilización de los equipos que están aquí en el laboratorio y pues distintas tareas. También almacenamos muestras de los pacientes, kits para realizar otro tipo de estudios.